a un abogado. ¿Para quién trabaja Hermosilla? ¿Será Sebastián Piñera el jefe de Hermosilla? ¿Será la CIA la jefe de Hermosilla? ¿Será el poder fáctico el jefe de Hermosilla? ¿Por qué Hermosilla es tan importante que el director de investigaciones tenía que estar en buena con él? O sea, esto es tan putrefacto, esto está tan hediondo que el director de investigaciones, el director general de Carabineros, son empleados de alguien más. O sea, estamos como en las películas de Netflix, en donde el jefe del narco mexicano nunca se ve, nunca aparece, y es dueño de las policías, del ejército, y también es dueño de las bandas criminales, y lo hace pelear cuando quieren. Cuando este fulano Hermosilla le dice al ex PDI, Daniel, ¿cómo se llama? Sergio Muñoz, le dice, de haber cumplido, algo así, ¿eh? Es decir, ya te nombramos, ¿eh? Claro, de haber cumplido, es decir, reconocen, es decir, en ese chat reconoce Hermosilla que le dice feliz de haber cumplido, es decir, cumplieron el deber. Es como que algo así, mira, le dijo, se juntó un día este fulano Hermosilla con este ex PDI, con Muñoz, y le dijo, mira, Piñera quiere que tú seas el próximo director de la Policía de Investigaciones, así como hacer todos los esfuerzos para que tú seas así, pero esto tú sabes que trae una consecuencia, tú vas a informar, vaya a datearlo. Entonces le dijo, ya pues yo soy director de la PDI y cumplo con el deber de informarle todas las causas que afecten a mi presidente Piñera. Oye, y así empezaron a operar. Entonces después hacen el Piñera, digamos, va Hermosilla, le dice a Chadwick, que era ministro de Interior, creo, este fulano dice que sí, que está disponible para el trabajito. Es decir, está disponible para que le nombres PDI, el director de la PDI, y después nos pasan información, me la pasa a mí, te la paso a ti, te la pasa a Piñera. ¿Estás de acuerdo con el negocio? Entonces dice, el Chadwick tiene que hablar con Piñera, le dice sí, ya, negocio cerrado. Piñera saca un decreto supremo diciendo nombro como director de la Policía de Investigaciones a fulano de tal, es decir, a Sergio Muñoz, que es el que ya con el que tiene el negocio. Entonces el otro va, entonces Piñera dice, ya cumplí, nombré a compadre. Chadwick va, se junta con su compadre en Mosilla, ya cumplí. Y después este Mosilla le dice al otro, ya, misión cumplida, está ahí nombrado. Ahora empieza a datearlo nomás, checando la información. Imagínense toda esta trenza que se hace ahí entre desde Daniel, desde, ¿cómo se llama? No, Daniel, ¿cómo se llama este poblado? Sergio Muñoz, hasta Piñera. Es decir, esta trenza. A de la, Chadwick, esta es la trenza, claro, es la trenza de la corrupción. Si, mira, si lo más importante que queremos decirle a todos ustedes es que ahí hay una trenza de corrupción. Está todo putrefacto. Todo putrefacto. Lo más vergonzoso de todo esto, es decir, no, perdón, no lo más vergonzoso, en realidad puede ser lo menos vergonzoso. Es un presidente actual de la República que sale a dar un panegírico, un discurso de homenaje, así como al gran demócrata que ha tenido Chile, al gran prohombre que ha reconocido este país, el hombre más honesto, más correcto, Piñera. ¿Por qué? Porque se había muerto ahí en el lago Ranco. Entonces, yo creo que a la luz de lo que está pasando, yo no sé si a alguien se le estará ocurriendo levantarle un monumento a Piñera, a ponerle una calle, la calle Piñera. Yo creo que al final del día pasó lo que tenía que pasar, y es que se descubrió quién era realmente Piñera, y lamentablemente, como alguien dijo por ahí, el lago Ranco lo salvó. Porque al final del día, fíjese, este sujeto, Sebastián Piñera Echenique, lo repito, Echenique, porque la misma policía de investigaciones, yo quiero decirle que una vez me entrevisté con el fiscal Guerra, cuando estaba detrás de este fulano de Piñera. Y sabe que accedieron ellos a una parte del computador de Piñera que habían, y sabe cómo, porque ponen palabras de referencia, y habían puesto como para buscarle en los mails de la empresa bancaro, le habían puesto Sebastián Piñera Echenique y no habían encontrado nada. Y yo le digo, pero ¿cómo ponen a Sebastián Piñera Echenique si ese no existe? Sebastián Piñera se llama Sebastián Piñera Echenique, Nique. Es decir, usted cuando usa palabras para encontrar en los múltiples mail, ustedes están buscando por palabras que no existen. Es decir, y todo eso, ¿sabe quién lo había hecho? La Policía de Investigaciones de Chile.
Entonces, ahora todo empieza a calzar. Muchas de las cosas, Pato, que salen en CIPER de preguntas, eran preguntas que habíamos planteado nosotros en el proceso nuestro. Y que la sapeaba el policía, la sapeaba Sergio Muñoz a Hermosilla, Hermosilla a Charvi, Charvi a Piñera.